Me acuerdo en mi época de estudiante, cuando llegaba la fecha en la cual me daban las notas, echaba a temblar porque no sabía cómo llegar a casa y decirle a mi madre que había suspendido 2, 3 o 4, incluso en alguna ocasión, aunque menos, 5. Sí, sí, chicos, yo también he suspendido. Luego ya he estudiado mis carreritas y demás. Costó bastante ponerme recto. ¿Y cómo lo hacía mi madre? Pues me daba mucho miedo porque si no era con la zapatilla, me daba con el palo de la escoba hasta que doblaba. Así llegué a ser la persona que soy hoy. Un poco doblado, eso sí, por los palazos en la espalda, pero nada que no pueda curar 3 o 4 ibuprofenos y unas pastillas para la salud mental. Tranquilos, no pasa nada. Chicos, hoy vamos a ver a un productor japonés. Es broma esto que os estaba contando, ¿eh? A ver si alguno se lo cree, va para ahí, para casa. Vamos a denunciar a los padres de Corvus por darle palazos. A ver, tranquilos. Entonces, hoy vamos a ver, como digo, a un productor japonés que hace un estilo de vídeos bastante, bastante peculiares. Y el primero de ellos tiene que ver con el tema que os comentaba. Imagínate que tienes que estudiar durante toda la noche. ¿Qué harías? ¿Cómo te mantienes despierto sin tomar ningún tipo de drogas? Pues este tipo... No toméis drogas, por cierto. Nunca, nunca en la vida ni las probé. Este chico lo que hace es lo siguiente: utilizar un sistema infalible, el sistema de la presión. Si no estás presionado por el examen, hay algo que te va a hacer mantenerte con los ojos bien abiertos, atentos. ¡Vamos allá! Madre mía, tengo examen, tengo que estudiar. Cógelo todo, ¿por dónde empiezo? Death Note, acaba de dejar un cuaderno de Death Note. Acabamos de ver, sí, hemos visto un Death Note. A ver este chico, ¿qué va a hacer? ¿Qué está buscando? Está... ¿buscando para estudiar o está buscando un número de teléfono para llamar a alguien? Ah, no, no, está estudiando, sin más, son las 11 menos cuarto de la noche. Uy, se empieza a dormir, se va quedando, ¿eh? Uf, sigue pasando apuntes y, joder, ya se empieza a entretener con el teléfono, qué típico. Con la Switch, bueno, y se queda dormido al final. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque son las 2 de la madrugada y no para de dormirse. Pero bueno, ¿esto qué es? Ojo, ojo, le dan espasmos, ¿eh? Le dan unos espasmos muy raros. No sé si es producto de que se está durmiendo o producto de que, no sé, se ha tomado algún tipo de anfetamina rara que le hace tener esos movimientos tan bruscos. Y ojo, que ha buscado algo. ¿Ha encontrado el mando de qué? ¿Eso qué es? ¿El mando de la PD Piper? ¡Hostia! ¡Oh! Tiene un mecanismo con el cual le da un botón. Estos japoneses son la hostia. Y le aparecen 50 cuchillos apuntando. 50 cuchillos de cocina, de los tochos, de los de cortar cebolla y cortar frutas y demás. Y le aparecen apuntándole a la cara. ¿Cómo va a acabar esto? Hombre, así estudio yo también, ¿eh? Vamos. Ojo. Que todavía se va a quedar... se queda dormido, ¿eh? Uy, 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 ¿qué? Está pegando cabezadas, ¿eh? Ojo. Uy, 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 uy. Uf, uf, uf. Dios, despiértate, chaval, que te atraviesan. Uy, 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 uy. Ah, mira ya, por la madrugada, ¿cómo suenan los pajaritos cantando? ¡He terminado la tarea! Me lo sé todo, voy a probar el examen. Tengo curiosidad de saber cómo quitas los cuchillos ahora de ahí. 2010. No. ¡No! Bueno, 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 bueno. Ha estudiado. Ha estudiado lo que no era. ¡Oh! ¡Se durmió al final! ¡Hala! A ver cómo saltó la sangre ahí al final. Ah, sí, 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 lo engancho. O sea, yo creo que se suicidó directamente, ¿eh? Se tiró directamente viendo que había estudiado la guía que no era. Bueno, el vídeo es de hace un año, así que no penséis que está mal el tema. El chaval se equivocó. ¿A quién no le ha pasado de despertarse algún día creyendo que lo habías hecho absolutamente todo? Llegar a clase y justo cuando pide la tarea darte cuenta de ese escalofrío que se siente por el cuerpo. Te das cuenta de que no has hecho la tarea, de que te va a caer un castigo, de que algo malo va a suceder. Pues si eres de los que te duermes cuando te tienes que poner a estudiar, tienes que dejar tu like ya mismo para que yo lo vea. ¿Cuántos de vosotros os entran ganas de dormir cuando os ponéis a hacer la tarea o a estudiar? Deja tu like ya mismo. O cuando tienes que irte a trabajar, si eres más adulto y estás viendo este vídeo, que también hay gente adulta aquí viendo vídeos. Suscríbete al canal ya mismo. Si has llegado aquí por casualidad, suscríbete al canal ahora, sin esperar más, y dale a la campanita que está al lado, ¿vale? A ver cuántos suscriptores nuevos llegáis hoy al canal. Quiero verlo, ¿eh? Así que tenemos que ser más de 2000 hoy. O suscríbete ya. Y seguimos, chicos, porque si hablaba de escalofríos, cuando llegas a clase y tienes que entregar una tarea y no la has hecho, ¿qué me decís cuando olvidáis algún pin, alguna contraseña o mismamente el pin del teléfono móvil? O el desbloqueo mismamente del teléfono. La contraseña de tu correo electrónico o del Steam. Pues este vídeo se llama "He olvidado mi contraseña y tengo alarma definitiva para recuperarla". Vamos a ver. Hostia, vaya bombazo que se ha oído ahí. ¿Un lanzacohetes para recuperar tu contraseña? Algo raro está pasando aquí. Uy, 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 uy. No he entendido lo del principio, pero bueno. Vale, estamos viendo que se le ha olvidado la contraseña de la tablet, ¿no? ¿Es un iPad o qué es eso? Hostia, hostia, vaya putada, ¿eh? ¿Qué está buscando? Ah, en las notas. 3854. ¡Claro! 3854. No, no es esta tampoco. ¿Y ahora qué vas a hacer? Japanese. ¿Qué vas a hacer? ¡Wola! ¿Qué cojones? ¡Oh, qué bueno! Está bien hecho, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a recuperar las contraseñas con eso?
¡Hola! Ha puesto su teléfono y está probando contraseña por contraseña. Automáticamente. Estará días haciendo eso. ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! Esto es demasiado bueno, ¿eh? Mientras él come, sigue probando combinaciones como un loco. Yo creo que cuando termine la tablet va a quedar reventada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ya lo he desbloqueado! ¡Lo he desbloqueado! 1, 2, 3, 4. Vaya pringao eres. Vaya pringao. ¿Y ahora? ¡Oh! El password inicial. Tía, aquí no lo ha pasado esto. Aquí no lo ha pasado. Bueno, lo de tener la máquina no. Pero ¿cuántos de vosotros compraréis una máquina como esta si tuvieseis pasta? A mí ponme dos o tres, por lo menos. Porque una para el teléfono, otra para el ordenador. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí también lo de intentar iniciar la sesión en el PC y no acordarme la contraseña? Soy un desgraciado. Y bueno, chicos, estoy enganchando más estos vídeos de este chico, la verdad. Tenéis que suscribiros a su canal en cuanto termine este vídeo. Ahora lo dejaré abajo en la descripción. Y bueno, chicos, ¿cuántos de vosotros pedís comida a domicilio? Todos levantando la mano, ya lo sé. Yo también. De vez en cuando hay que dar un caprichito. Servicio a domicilio terriblemente inapropiado se llama este vídeo. Ahí bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Por qué es terriblemente inapropiado? Le trae algo de McDonald's. Un paquetito pequeño que viene vacío. Viene el refresco vacío. ¿Qué pasa? Vaya estafa, ¿no? Te han pegado. A reclamar. ¿Con un cúter? ¿Qué vas a hacer con un cúter? Lo está abriendo por la mitad. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Big Mac. Ah, que va a pedir una Big Mac ahora. Porque no entiendo, chico. ¿Por qué no pides las cosas todas a la vez? ¿Por qué mareas al de globo? Hostia. ¿Qué coño? Está flipando. Está flipando. Cada cosa que pide... Ojo, ojo. Que le sumamos... Sumamos un menú entero, ¿eh? Vamos a pedir un menú entero a ver lo que pasa. ¡Sí, señor! Lo que yo quería. Menos mal, hombre. Menos mal que me lo traen bien. Por fin. Con bolsita y todo, ¿eh? Uy, pero parece que pesa muy poco, ¿eh? Pesa muy poco. Me está estafando el de globo. Yo creo que me está comiendo la comida antes de que llegue a casa. Otra vez. Vaya desgracia. Reclamación al canto. Venga. Ah, no, sigue pidiendo. Es que este tío es tonto. Es que es tontísimo, tío. ¿No te estás dando cuenta de que no... De que no te llega bien nunca? Y estás pagando ahí una pasta de la hostia. Te estás dejando el sueldo. ¿Cómo? Las patatas vienen enteras. Es un desgraciado, ¿eh? Te lo digo. Encima no deja pedir más al desgraciado, ¿eh? Se le ha ocurrido una idea. Ah, sí, que ha pedido todo, ¿no? ¿Qué ha hecho con el complete set? Vamos a ver lo que ha pedido ahora. Me cago en la hostia. Ha pedido las máquinas y todo. Han dicho, venga, anda, majo. Hazlo tú mismo ya y no nos mares más. Que está el de globo hasta los huevos de ir a tu casa. Ya te conoce, conoce a todos los vecinos, conoce a todo el mundo. Y entra por el portal y le vienen saludando ya. Y bueno, chicos, a cuántos de vosotros en muchas ocasiones no os funciona algo en vuestra casa. Siempre se estropea algo. O bien se acaban las pilas del mando. O la televisión no enciende. Yo qué sé, la Stream Deck de repente deja de funcionar. Bueno, la Stream Deck no deja de funcionar nunca porque el gato siempre funciona. Sabéis, pero por ejemplo el micrófono en un momento determinado, los cables, la luz. Pues el clip que vamos a ver a continuación se titula Mi casa está llena de bugs, como las que me pasan a mí los videojuegos, que siempre me pasa alguna cosa de estas. El chico llega a casa con ganas de, pues, de descansar, supongo, estará hasta las narices ya de andar por ahí. ¡Hostia! El grifo dispara. Ojo, como meter las manos ahí abajo, la toalla es transparente. ¿Qué narices está pasando? Me seco la sudadera de PlayStation. No pasa nada. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Hostia! Entra por la puerta y sale... ¡Hola! Se está viendo doble. Está entrando por la misma puerta dos veces. ¿Qué narices? Prohibido el paso. Vamos a ver un poco la tele, a ver qué pasa. ¡Dios! La tele sí que está bug, ¿eh? Hostia, la tele sí que está ultra bugueada. Qué desgraciado soy, está diciendo. Vamos a poner un poco el aire acondicionado, que tengo calor. Se me están subiendo los calores. Se ha convertido en una cadena de música. Este no es Fujitsu, ¿eh? Aquí el silencio... Mis cojones 33 el silencio. Bueno, mira, al final se anima, ¿eh? Está diciendo, joder, por el precio de una... De un aire acondicionado me lleva una cadena. Le sube el volumen y todo, chaval. Bueno, con esto se ha quedado contento, chaval, con la compra. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Doom! Está el Doom fuera de mi casa, está el infierno. ¡Dios! ¡Qué desgraciado!
Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis que reaccione a más clips de este chico, que son la hostia, os puedo asegurar que tiene clips que son la rehostia, tenéis que dejar más de 15.000 likes en este vídeo. Suscribíos si no lo estáis, dadle a la campanita. Vamos a intentar compartir este vídeo con todo el mundo para intentar ser hoy más de 2.000 suscriptores nuevos. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Y por cierto, sígueme en mis redes sociales que están abajo en la descripción, mi Twitter y mi Instagram. Adiós chicos, chao. We'll be right back.